Hoy estamos en una crisis. Buscamos llegar a ese sistema que todos queremos. Y el compromiso de todos ustedes, los funcionarios, los directores de los hospitales, es muy claro en ese sentido. He encontrado en el ámbito del gobierno las personas, las intenciones y la inteligencia suficiente para revertir esta situación. Necesitamos mucho trabajo, trabajo integrado, nueva forma de pensar. No está escrito nada sobre el futuro de los sistemas de salud. Se debate a nivel global. Estados Unidos, Inglaterra, la Unión Europea discuten sobre los nuevos sistemas de salud y los nuevos diseños. Esperemos estar a la altura de las circunstancias para poder llegar al sistema de salud que necesitan, que requieren los rionegrinos. Muchas gracias por la designación. Tenemos presupuesto, sin duda que nunca va a ser suficiente el presupuesto en salud, pero vamos a trabajar para optimizar ese presupuesto. Desde la hora de trabajo de cada uno, desde la energía que consumimos para producir servicios de salud, desde cada uno de los insumos, cada prótesis, esa es nuestra tarea. ¿Hoy el principal problema es la falta de presupuesto para la compra de insumos y demás? Hoy la principal causa es la organización del gasto en salud. Tenemos que integrar todo el sistema prestador de la provincia, la salud pública, el IPROS, Horizonte, ART, utilizar los mejores beneficios que podamos obtener del sistema privado para que la salud de los rionegrinos tenga buenos resultados. ¿Cómo analiza el abastecimiento de medicamentos en este marco de apertura del mercado que hizo el gobierno nacional, que lo anunció hace pocos días? Como una medida favorable para reducir los costos en salud, siempre y cuando esos medicamentos estén correctamente habilitados por agencias de evaluación de tecnologías sanitarias y medicamentos. ¿El Río Negro es necesario, importación de medicamentos? Puede llegar a ser necesario. Nosotros tenemos también la función de Profarce, que tenemos que refuncionalizar, y tenemos que buscar sinergia de compras con otros organismos provinciales. Ministro, ¿imagina algún sistema que mejore el recupero o eficientice el recupero de las obras sociales? Sí, no lo imagino, lo necesito con urgencia para poder financiar la salud. Gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. Sí, estuve reunido con los gremios ATE, UPCN y ASPUR. En todos encontré personas razonables y preocupadas como yo por el sistema de salud de los rionegrinos. Voy a trabajar en conjunto y van a estar sentados a la mesa de trabajo.